Carlos, que siempre el mediocampista que entra sobre el vacío, sobre la espalda de Lázaro, allí sobre la derecha de libre, de frente al arco, Lázaro al arco, espectacular para Fan, y le quedó el rebote Romero. Pega en la parte exterior de la red, se acaba de salvar defensa, ahora sí, avisa Instituto. Es el mejor momento del equipo local, pasó la línea de medios, de volantes, de defensa, allí prueba Lázaro, la contención a medias del arquero de defensa y después... Ekman, no entendió así, Álvarez, y sale ahora, espera Fan, el centro de Lázaro, con los puntos. Abre los brazos Godoy, como buscando compañía, recién ahora pica Romero, pero ya la tiene Perafán. Intenta defensa no cometer errores groseros, porque el partido visualmente lo tiene controlado. Pero Godoy, de vuelta para Romero, buena parada del centro de atrás, casi en contra Frontini. Interior, espera el momento justo, muy bien Godoy para la subida de Romero y después... Entre Frontini y el arquero, Perafán salvan a Defensa y Justicia. Allí está la subida de Romero. Muy bien lo del arquero, que levanta la mano y salva a su equipo. El centro de Lázaro, no llegaba Franco, con lo justo, Perafán en la línea. Se queda con la pelota y con la victoria de Instituto. Si fue importante Carranza en un par de situaciones que salvó para Instituto, esta se la debemos dar a Perafán, al arquero de defensa que estaba bien ubicado y después de ese cabezazo de Godoy, se queda, me parece, con el empate y con el punto para defensa. Unión y Tiro Federal, los próximos... Engancha y le va a ganar a Jerez. El centro de Lázaro, se queda Perafán. Romero que no llega para pegarle. Lo tiene Zapata. Perafán se queda con el grito de gol. Muy bien el arquero de Defensa y Justicia. Y para confirmar que tiene mucho que ver el arquero de defensa en los minutos finales para conservar el empate, esta jugada de Zapata y esta contención del uno de defensa. Carranza que sale. El... Wow. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this, madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Lateral para el boy, mira el arquero. El pase para Matos. El pique a la silla de Reño y le va a definir. Toma mucho tiempo, decide gambetear. Tapa, remata, Matos. Se enganchó para adentro, le dio el arco. Pelopot, Pelopot. Para el lado por adentro, llega Narváez. Está seguro, Perafán, el debutante. Va Perafán, Canué sobre el sector izquierdo. Perafán le pega bien a la bocha este pibe. Mira el Colorado, viene Saba. Perafán. Carlos López, se le envió al arco. Perafán. Perafán. Mira cómo trata de ordenar Frontini en el fondo. Acuesta. Cardoso, no Cardoso. Perafán. Oh. Seguro, muy bien el pibe, sí, arriba. Sí, sí. Elástico el arquero. Parecía que lo pasaba ese balón y sin embargo. Arriba, se queda. Salta, cuesta. Falta de Carrasco, para mi gusto. Falta de Carrasco. Sigue Carrasco. Este vibration. That takes me away. Esto y esto complica mucho la defensa. Llegó al extremo, Manco. Bien el centro. Perafán arriba con seguridad el arquero. We're gonna make it.
DJ's Battle, number 14. This remix versions run through your veins and they have the name. Mixers on. Prato, sale Perafán. Les he mencionado que Matías Donet, el ex jugador de Boca Juniors, entre otros, es el eje del equipo Tateni, porque justamente... ¡Centro de Maidana en medio! ¡Y el flaco! El flaco Martín Perafán se quedó con ella. Gord Pérez le va a pegar, la puso para Weiner, habilitado. Weiner tapó Perafán, Weiner tapó Perafán. Doble tapada fantástica del uno de defensa ante Germán Weiner. Estuvo cerca, vio en la más peligrosa llegada del equipo santafesino. Prácticamente no había nombrado a Alejandro Pérez. El número 8 puso una asistencia digna de Juan Román Riquelme. Pero ese... Doné, le pegó Doné. Perafán. La manda por encima el flaco Perafán. En la primera llegada clara del segundo tiempo fue para Unión de Santa Fe. En una pelota que dejó corta a Marcelo Oso. Pero se lo marcó centro de Pérez. Abajo Perafán. Lo atendió Cuesta Pérez, ¿eh? Levanta centro Maidana. Perafán. Atrapa. Se mandó casi de delantero en este segundo tiempo Maidana. Va a sacar el arquero Perafán. Largo bochazo para Valdemarini Fernández. Falló Barizone nuevamente. Aguantó Fernández.